Vale. Hola. Desde el principio. Voy a tuitear. No se lo cree ni su puta madre que esté grabando tal. Normalmente suele tardar como media hora. ¿Me lo han tirado? Uf, no vale. Odio a la comunidad en Pokémon GO. Cyndaquil. Va a estar de puta madre. Vale, tengo aquí esto puesto. Tengo lo del móvil para que se vea. Los comentarios. Está un poco regular, la verdad. Nope. Tu puta madre. Ahora sí. Uf. Me gustaría que se cayese el vaso de Pepsi. Lo voy a ir poniendo, que ya estoy en directo. ¿Cómo se escuchará? Se escucha de puta madre, Sofía. Bien. Voy a ir abriendo el servidor. Esto fuera no lo necesito. Esto fuera no lo necesito.
Puta madre. Qué guapo que sea esto, de que no es verano y te puedas meter en cualquier momento al Minecraft, tío, de verdad. Qué puto alivio. Minecraft, Minecraft. Minecraft. Okay. Anda, se ve ya. Curioso. Esto no debería verse así. Vale, esto. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era el este? Vale. Es el comando de bug. Ok. Vale, aquí hay cosas que no me gustan. El ratón así no me gusta para empezar. No puedo hacer mucho más, la verdad. Estoy un 20% incómodo. Bueno, ya está, podemos ir empezando. A este señor, por ejemplo, hay que ponerlo, pero a la de ya. En su sitio. Así que vamos a ir. Cuanto antes nos lo quitemos de encima, mejor. Que antes de nada, quiero saber cómo he conectado. Qué chulo me ha quedado. No, esto no. ¿Cómo he conectado esta? ¿Cómo he conectado esta? Oh, madre mía, tío, pero ¿por qué me he hecho yo aquí, chaval? No lo recordaba esto tan bonito. Bueno, esto ya no. La idea es cambiar todo esto, aunque puede ser que también nos vayamos de minería. Igual esto lo haría una puerta. Podría hacer perfectamente una puerta. Es que qué fea es la puta casa, Slater. Que esa es la puta casa. ¡Qué fea eres, coño! Vale, bien. Vas a quemar el meme, cabrón. Música. Vamos a dejar el número redondo. Hazme de moderador, Slidar, que. A ver si. Que el índice de niños rata aumenta cuando juego Minecraft. En el chat. De momento no hay nadie, así que bueno. Me hace falta. Esto. Quiero ser más organizado, así que. Voy a ir dejando las cosas donde deberían estar.
Aunque igual debería coger un poco para la elitra. No, esto lo voy a coger. Porque la idea es hacer algo que conecte, porque esto de aquí es muy anticlimático. ¡Qué fea es la puta casa! Voy a necesitar cuarzo bastante. ¿Qué tengo en los hornos? Nada. Tengo hecho una mierda el inventario este. ¿Están bien los niveles de sonido, Slega? Bueno, pues más bloques. Yo no es que, o sea, no sé, igual es porque estoy acostumbrado a Snapshot, transversión. Es así todo el tiempo. Es que, para empezar, va a estar complicado. Madre mía, tío, el granito. Es que es muy feo. Es que es muy feo. No lo voy a usar en la vida. No lo voy a usar en la vida, de verdad. Es que si tocan las funcionalidades de la crafting table y del horno, tiene que ser para algo importante, ¿eh? Así que eso, no debe ser para tonterías, para nada, o sea. Estamos hablando de los objetos más usados. Esto realmente no lo voy a quemar porque me interesa. Así que si de verdad van a hacer lo que tú dices, tiene que ser para algo importante, la verdad. Es que no se debe tomar muy a la ligera esto, ¿eh? Me dices, van a meter, pues bueno, otras cosas. Pero si van a hacer, yo qué sé, un horno mejorado, tío, o sea, ¿cómo afecta eso? ¿Va a ser difícil conseguirlo? ¿Va a ser fácil? ¿Qué puedo pensar de ello? ¿Cómo va a afectar? Porque si. Es que eso, o sea. Si van a ser hornos y crafting table, da por hecho que va a estar en la gran mayoría de casas que se hagan a partir de ahora en Minecraft. O sea, es algo que cambia bastante. Como diría el Rubius, pues voy a callar un mes.
¿Qué hacer en la puta casa? Oh, no era este el que quería, pero... pero se me había olvidado su existencia. A ver qué podemos hacer. Este bloque mola, pero mazo. Y voy a buscarme también los... los crafteos de la... de los bloques estos de arcilla. Ahora estoy pensando en dónde podría usar estos bloques. Para empezar... ¡Hala, hala, tú! Se pasa de UP este... este tipo. Creo que me voy a pillar el otro pico. Yo pienso que van a hacer, por ejemplo, la crafting table normal. Ya no podrían hacer... ya no podrá hacer armas. Uff. Uff, es que... a ver, se está hablando muy pronto. Se está hablando muy pronto para saber. La verdad. Simplemente no se puede tomar muy a la ligera esto. Si es lo que tú estás diciendo, el planteamiento, la verdad, se va un poco, se va un poco a la puta. No sé, no. No sé, no, es que. ¿Para qué? ¿Para qué? No sé, o sea. Me lo tienes que justificar bien. Me lo tienes que justificar bien. Y no sé en qué podría mejorar eso, básicamente. No creo que hagan falta cosas como esa de mejorar aún más las armas. Es que no me sé los nombres ni los tipos de bloques. O sea, los he visto tal, pero se me han olvidado como eso. No sé, lo de mejorar, pues no sé, la verdad. No lo sé, es que están en un terreno muy, muy pantanoso, ¿eh? Que nos ha tocado desde que se creó el juego mismamente. Sí, es donde creemos que van a ir, claramente. Igual van a ser... igual, piénsalo de esta manera. Yo pienso que será lo siguiente. Le voy a dejar volumen, porque esto es verdad. ¿Por qué me da a mí que van a hacer...? Porque creo que por donde están tirando es en hacer las aldeas. En hacerles, pues eso, mejoras y todo el rollo. Creo que van a hacer a los aldeanos más inteligentes. No sé si viste en una de las snapshots que los granjeros, pues, puede replantar. Lo que pasa es que se lo queda todo, güey. Realmente no sirve para nada, ¿sabes? En plan, no puedes automatizar nada con el aldeano. Así que realmente no sirve para nada. Simplemente, pues, es un detallito. Pues me da a mí... que los aldeanos aquí sí que van a tener su función. Sí que van a eso. Y a lo mejor, quizás, esos bloques... igual dices, vale, es una crafting table, vale. Pero... igual es una, pues, para ellos. O igual es una crafting table para hacer armas. O para tal... yo qué sé, en plan... automatizar a los aldeanos. O que los aldeanos hagan... o que los aldeanos hagan... sus oficios, que no sea simplemente vender. Perdón. No tiene por qué ser que los vayas a poner en una granja y decir, venga, ponte esclavo a trabajar por mí y haz, yo que sé, replanta o craftea armas por mí. Pero yo que sé. Esos bloques, pues por ejemplo, eso, estarían dirigidos a los aldeanos. De alguna manera, yo que sé, igual es simplemente decorativo. O no, igual afecta en algo, pero no directamente a ti. No es que tú puedas usarlos, pero sí el aldeano. Y si el aldeano puede usarlas, es que eso. Yo que sé, en algo te afecta a ti. Supongo, porque al final yo creo que no habría metido tanto hype por tantos bloques.
No sé cómo ves mi teoría. Que va a ir dirigido hacia eso. O sea, no, no se ha alejado en ningún momento el concepto de la versión en eso. No se ha alejado en ningún momento. No creo que lo vaya a hacer en ahora. Simplemente se va a aparecer las aldeas van a parecer más un mod, la verdad. Van a ser más de mod las aldeas. Por llamarlo de alguna manera. Que están llevando esa tendencia, la verdad, últimamente. Puede gustar a unos más, a otros menos. Al Rich, por ejemplo, no le convence del todo, pero bueno, dice que se acepta. Pero es que creo que ya ha llegado un punto en el que es que ya no puedes decir esto es Minecraft, esto no es Minecraft. No, o sea, bueno, las cosas cambian. Y se tienen que adaptar, básicamente. Me queda un patrón de texturas un poco random cuando he querido hacerlo, pues que tenga un patrón, pero no sea un sentido, pero al final me ha quedado algo raro. Y a la vista no queda mal, y a mí con eso me vale. Y bueno, eso es lo que pienso. Hombre, en mi opinión, no sé, igual será por mi percepción de las cosas, pero es que cada vez me parece más que están tocando cosas que estaban desde el principio. Y cosas que se planteaban los de los mods antes, pues ahora se lo están planteando los de Mojang, pues seriamente, y lo están metiendo formalmente. Por eso digo que parece más de mod, porque, pues eso. Igual, yo que sé. La idea que tenían de hacer nuevo contenido los de Mojang, era distinta a la de los modders. No siempre iban a la misma tendencia, la verdad. De todas formas, yo confío bastante, porque la verdad, todo lo que ha ido metiendo Mojang al juego, siempre, no sé, se ha estandarizado, no sé si es simplemente porque, yo que sé, al estar en Vanilla, pues, ya eso, pero no sé si me explico, que se percibe como Minecraft. Igual al principio no. Bueno, es que no sé si me estoy explicando bien. O sea, no me estoy explicando bien, obviamente. Vale, ese patrón no me gusta mucho, pero no lo voy a tocar más, la verdad. No sé, pienso que los de Mojang tienen su toque, a diferencia de todos los modders que han habido en la comunidad. Es en plan, yo qué sé, a ver, los mods, hay muy buenos mods, que es que lo que pasa con esos mods es que le han metido ya la propia identidad, no a Minecraft, como en plan evolucionando a Minecraft, sino llevándolo por otra línea distinta. Yo que sé, Zaunkraft. Y pues eso. Lo llevan por un lado que Minecraft nunca exploraría, la verdad.
Entonces pienso que están metiendo contenido y equilibrando la balanza, intentando pues que se respire lo que se pensaba desde un principio. Espérate que me está hablando el puto Jaime. Lo más normal sería acompañarte, no sé qué. No pasa nada. Imagino que me dirá, pero... ¿Pero qué hace en la casa? Bueno, yo en un principio lo que quería poner era otra cosa. Ah, vale, esto. Lo que pasa es que supongo que era una oportunidad que no podían desaprovechar en la 1.13, la de la Aquatic Update. Es muy costoso, era muy costosa de hacer, pero pienso que vale, que valía la pena. Yo qué sé, realmente metiéndole las físicas al agua. Pienso que lo han hecho muy muy bien el planteamiento, la verdad. O sea, creo que en planteamiento Mojang siempre 10 de 10. Creo que nunca han hecho nada así sin pensar, yo qué sé qué. Bueno, a ver. Obviamente, bueno, pero vamos. No sé, o sea, que el resultado a mí siempre me ha gustado. Y la verdad es que han mejorado un montón de cosas del agua. Y aún cambiando cosas, han conseguido mantener el Minecraft que conocemos a día de hoy. O sea, mola porque, ¿no? O sea, es equilibrar la balanza. Lo que estaba diciendo. Cambiar, pero que no se note tanto. Porque realmente, o sea, el juego. Hay algunas cosas en las que, a no ser que esté muy justificado, no necesita mucho cambio. En cosas esenciales, quiero decirte. Yo que sé, el funcionamiento del agua, la verdad es que es algo que se ha estandarizado, pero hasta la saciedad. Y pues eso, el uso de las barcas, tal, todo eso. Un poco se ha fomentado ese bioma tan olvidado y tan desapercibido como son los océanos. Y la verdad es que eso lo hace mágico. Hace mágico que Mojang se lo haya currado tanto. Ahora bien, a mí también me llama la atención la 1.14 porque, joder, tío, o sea, se centra en la Tierra, ¿qué quieres que te diga? Que es donde pasamos casi todo el tiempo. Que por mucho que faciliten tal, sabes que tú no tienes branquias. Entonces, claro, está muy bien porque ahora parece que se están centrando, pues eso, en expandir. Creo que ya han terminado con eso y... Incluso tengo ganas de jugar, se me llama mucho cuando salga el juego. No sé, lo siento como un poco, no sé, que respira un poco de RPG, ¿no? Bueno, a ver, es que igual también es por el tema de, bueno, yo qué sé. Igual es porque asocio las aldeas con algo de RPG, ¿sabes? Me refiero más tipo JRPG. O sea, no sé si me explico. Yo qué sé, están metiendo los pies ahí. No sé, o sea, lo siento todo bastante más. Más eso, más aldea. La verdad, y me gusta porque le están metiendo vida, pero claramente hasta, yo qué sé, hasta cierto punto, supongo. Y a ver si así los aldeanos, estos señores de aquí, dejan de ser unos estafadores estúpidos y se convierten en algo más que eso.
Yo pienso que sí. De momento, creo que lo que más se le han echado al cuello en cuanto a updates de Minecraft es en el cooldown, tío. Mira, el cooldown, chaval.